Hace ya 3 décadas, estas son palabras de una página hermosa del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Hace ya 3 décadas, con la misma cara de ansiedad, estupefacción y un buen porcentaje de angustia, la angustia de quienes salimos de la adolescencia y nos enfrentamos ya a la vida adulta, concurría yo a esta universidad a escuchar las doctas palabras de un emérito jurista, epónimo de una generación de hombres grandes y rectos y sabios, el doctor Tulio Gómez Estrada. Con delectación escuché sus palabras y pude ver la sabiduría de frente, personificada en un hombre fundamentalmente bueno. Estamos en el auditorio al cual precisamente le dimos el nombre de este jurista en homenaje a su paso por la facultad. Y hablar de la evolución de la justicia y de las actividades jurídicas en Caldas encuentra aquí un excelente escenario, porque probablemente muchos de ustedes y de quienes los anteceden han pasado por estas aulas o por otras donde seguramente están representadas también las enseñanzas que aquí se impartieron, dado que es esta, en el viejo Caldas, la más antigua de las escuelas de derecho. El derecho, podríamos decir, empieza en Caldas cuando empieza Caldas, porque antes de que se creara el departamento de Caldas, pues los asuntos jurídicos, sobre todo en materia de penas y de propiedad y negocios de tierras, estaban regidos por las leyes españolas. En ese viejo tiempo, en los alrededores del siglo XVI, cuando estábamos empezando el periodo colonial y desde luego estaban aplicando los criterios de la normatividad española, leyes de Indias, ordenanzas de Burgos, etcétera, y leyes de la Casa de Contratación. Es la época en la cual recordamos en nuestra historia a los encomenderos y a los mitayos. Los encomenderos como primeros destinatarios de la tierra por mercedes reales, y que desde luego son nuestra más lejana referencia a los asuntos jurídicos. Hay que recordar que en el lugar donde nos encontramos en esos tiempos, encomienda de don Felipe Villegas, están hoy instalados 3 o 4 departamentos, pues que esta merced real a don Felipe Villegas iba desde el río Arma hasta el río La Vieja, de modo que prácticamente todo el viejo Caldas y el norte del valle formaban parte de su propiedad territorial. Hay de esa época algunas poblaciones y algunos resguardos indígenas tienen una antigüedad que data de mediados del siglo XVI, del 1540. Pero en la práctica podríamos decir que lo que hoy es Caldas fue durante largo tiempo deshabitado, sin que haya muy buenas razones para explicarlo. Esta zona viene a tener desarrollo y sus principales poblaciones empiezan a surgir, sobre todo a comienzos del siglo XIX. De modo que todavía hasta el siglo XVIII prácticamente la población es sumamente escasa en estos territorios. A partir de 1890 vamos a tener ya un principio de legislación indígena en la cual se va sobre todo a reconocer la jurisdicción de los cabildos en la medida en que no entren en colisión con las disposiciones constitucionales
y hablamos de la Constitución de 1886. En Colombia se va a establecer el departamento de Caldas por ley 17 del 11 de abril de 1905 con tierras que fueron de los departamentos del Cauca y de Antioquia. De modo que entrada en vida política esta zona de Caldas el 11 de abril de 1905. En el junio siguiente se va a instalar el Tribunal de Caldas, que sustituye al Tribunal de la Provincia Sur de Antioquia. Ha de recordarse que ese Sur de Antioquia estuvo muy vinculado a nuestra historia, porque de hecho la Provincia Sur de Antioquia, con capital en Salamina, tuvo mucho que ver en esas organizaciones iniciales. Posteriormente vamos a tener sobre todo dos migraciones que generarán dos tipos de colonización: la colonización antioqueña y la colonización caucana, que van a darle características muy específicas a la estructura política y a la idiosincrasia del caldense. Esta primera división incluía los distritos, o incluía este distrito los distritos de Manizales, Aguada, Anserma, Marmato, Pereira y Salamina. En el 1907 se crea el circuito de Manzanares, en el 22 se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas y en 1927 se crea el Distrito Judicial de Pereira. Este Gran Caldas va a tener entonces una homogeneidad relativa, a pesar de que políticamente van a tener sus diferencias muy específicas, pero este Gran Caldas va a estar hasta 1966, cuando se separan el Quindío y Risaralda. En Caldas, los abogados que empiezan a operar como magistrados o como litigantes van a estar formados en las universidades de Bogotá, Popayán y Medellín especialmente. Y en muchos casos está operando la fórmula según la cual para ser juez o magistrado es suficiente ser una persona honorable y docta en leyes, de modo que se valora mucho la autodidaxia. Y muchos de estos autodidactas fueron verdaderos maestros del derecho y se los recuerda en la historia en los municipios más viejos de Caldas, del viejo Caldas. Alguno de esos magistrados fue nombrado y de pronto cayendo en la cuenta de sus problemas de aptitud, después de que fue designado magistrado, presentó renuncia. Pero la renuncia se la redactó y escribió un amigo, quien a ruego firmó por él su renuncia como magistrado. De modo que es una manifestación de honestidad ya desde los primeros tiempos. Va a tener un desarrollo importantísimo el ejercicio jurídico en esta zona a partir de la creación de la Universidad de Caldas en 1950. Universidad que empieza con los recursos bibliográficos del Instituto Universitario e inclusive empieza operando en el viejo caserón del Instituto Universitario, donde luego encontramos la concentración Juan 23. En esas viejas aulas se dictaron las primeras clases por los primeros maestros que desarrollaron su actividad en esta facultad que hoy estamos visitando. Los estudios de Derecho se aprobaron en el 53. El primer decano fue Luis Carlos Giraldo Marín y entre los primeros docentes estuvieron Tulio Gómez Estrada, Rigoberto Echeverri Sepúlveda, Filiberto Botero Ramírez, los cuales fueron acompañados luego por una playa de juristas, no solo de connotado renombre, sino de una sabiduría y una bonomía ejemplares.
César Gómez Estrada, Julio César Uribe Acosta, Jaime Giraldo Ángel, Rodrigo Vieira Puerta, Hernando Yepes Arcila, Jaime Enrique Sanz Álvarez, Carlos Ramírez Arcila y muchos más. Posteriormente empezamos el periodo de los avances tecnológicos y prácticamente podríamos decir que es esta Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas la primera que se encarta con un computador, cuando todavía eso era algo ajeno a los intereses universitarios. Aquí con casi que con empanadas, como diríamos, de las iglesias de nuestros pueblos, con donaciones de los egresados y demás, compramos los primeros dos computadores y empezamos a desarrollar esa actividad que posteriormente nos llevaría a crear una sala de sistemas, creo que la primera en la región y probablemente en muchas facultades, y fue esta la primera en la cual introdujimos también como materias la informática jurídica y el derecho informático, que hoy son esenciales en los planes de estudio de todas las facultades. Simultáneamente se empezó a desarrollar esta tecnología en la oficina judicial, y allí tuvimos una colaboración extraordinaria de una de las docentes de la Facultad de Derecho, la doctora Diana Lucía Trujillo, quien organizó la oficina judicial de Manizales, y posteriormente fue llamada por el ministerio para organizar las oficinas judiciales de Santa Marta, Ibagué y algunas otras capitales, aprovechando la experiencia que aquí se tuvo. Se aprovechó también esa circunstancia para abrir varias tecnologías en esta Facultad de Derecho, que luego se extendieron a otros lugares mediante acuerdos. Por ejemplo, se llevó la tecnología en la administración judicial hasta Boyacá, y allá mediante acuerdos en varios lugares se establecieron esas proyecciones y extensiones de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas. Sacudidos, como es usual entre nosotros, por los temblores, perdimos uno de los edificios de la Universidad de Caldas donde teníamos la sede de la Facultad de Derecho, lo que nos llevó durante varios periodos a estar como emigrantes, como desplazados, primero atendiendo clases en las oficinas de los profesores, en las salas del tribunal y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes o en las terrazas donde se construyeron cobertizos de los edificios centrales de la universidad. Eso no nos hizo perder el entusiasmo y con más ganas veníamos a clases o asistíamos donde se trataba de llevarlas. Cuando se negoció posteriormente, aprovechando una coyuntura cuando la curia trataba de trasladar su seminario a la zona de la Florida, cuando se negoció este edificio, pues se logró, pienso yo, un hito importante. Sin embargo, cuentan que este edificio montado como seminario, este edificio en el que ahora estamos, pues dicen las malas lenguas, era bastante frío, por lo que en su tiempo de seminario los pobres seminaristas tenían que dormir con sotana, con fulana, con mengana. Pero posteriormente el calor de los estudiantes de derecho pues le fue dando nuevas temperaturas al edificio, y respecto a las posteriores incidencias de otros temblores, también aquí se sintieron con fuerza, de modo que se apeló a una solución realmente novedosa en la ingeniería regional, y fue que se encamisaron las columnas con unas columnas maestras hasta encima de la terraza, y luego se unieron con unas enormes vigas, de tal manera que el edificio está colgado.
está colgado de manera que puede oscilar sin mayor problema. Además, para las alas se adoptó la solución de separarlas de la estructura central. Las alas se cortaron de arriba a abajo y entre ellas y la estructura central se unieron con unas platinas de acero de 8 o 10 centímimetros, pero eso les permite entonces en los casos de sismos moverse independientemente sin afectarse como ocurría antes. Realmente esta solución dio origen a mucho comentario porque pareció no solo técnicamente muy adecuada, sino creativa y original. De los hechos que aquí diríamos hicieron historia en esta facultad, pues hay que recordar a Bernardo Echeverry, Bernardo Jaramillo Osa, asesinado en 1990, alumno de estas aulas que visitó varias veces en vida y en sus campañas políticas. Bernardo, al terminar, se fue a Urabá y realizó una investigación interesantísima sobre tierras, sobre el manejo de tierras en Urabá. Posteriormente se estableció en esa zona y luego se vino con la Unión Patriótica a su labor política que lo llevaría al sacrificio. Tras su muerte en marzo del 90, fue traído a Manizales y un enorme desfile, un multitudinario desfile lo recogió en La Nubia y se vino a traerlo a Manizales, pasando por su facultad, donde se tenía programada una última ceremonia de despedida. Pero dada la cantidad de gente que se fue acercando a la facultad en ese desfile, nos previnieron las autoridades militares y la gobernación de que no estaban en condiciones de garantizar la seguridad si se entraba el féretro a la facultad. De modo que optamos por entrar el féretro solo al parqueadero exterior. Y allí se le hizo el último homenaje, su despedida de su facultad, escuchando todos el tango Volver, que era el de sus preferencias. Y tras unas palabras rápidas del decano de la época, siguió el desfile hasta Manizales. Esta presencia de Bernardo Jaramillo Osa realmente marcó época aquí en la Universidad de Caldas. Hacia 1972 se funda la segunda universidad donde estamos formando los abogados, jueces, juristas en general para el servicio de Colombia y del país. Se fundó como cooperativa para el fomento de la educación superior y su Facultad de Derecho abrió labores el 24 de julio de 1972 en las aulas del Instituto Universitario. El año siguiente pasó a las aulas del Liceo Isabel la Católica. Hoy está levantando su torre emblemática, 15 pisos como para verlos de todo Manizales y de otros lugares. Importancia no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también como representación de la calidad que ha ido alcanzando con el paso de los años, la internacionalización de sus relaciones, la especialización de sus programas y el incremento de las disciplinas a las cuales se está brindando formación ahora. Es curioso, pero en esa época, cuando se habló de crear una segunda Facultad de Derecho en Manizales, circuló por los medios académicos y oficiales un memorial con más de 80 firmas de abogados protestando por ese intento. De modo que, en lugar de darle la bienvenida, hubo necesidad de romper una fuerte oposición en el medio
más conservador de lo conveniente. Sin embargo, y esto también forma parte de nuestra picaresca, los 80 abogados que habían firmado su carta de protesta por la apertura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manizales no encontraron óbice para luego contratar cátedras allá mismo y entrar a trabajar con la Universidad de Manizales. Una tercera Facultad de Derecho arranca en Manizales hacia el 2012 en la Fundación Universitaria Luis Amigó. La Luis Amigó tiene una amplia trayectoria, una gran tradición en Manizales, desde los tiempos en que recordábamos la Escuela de Trabajo de San Rafael y su especialización en las actividades de control de conductas díscolas de los jóvenes. Uno de los carismas de la comunidad de terciarios capuchinos, que son los que sustentan con su doctrina y disciplina la Fundación Universitaria Luis Amigó. Allí se empezó también el programa de Derecho, después de 2 o 3 años de estudios, de asesorías, y desde luego no se trata de un arranque desde el principio, porque la universidad pues ya existe en otras 5 o 6 zonas del país, de modo que la Facultad de Derecho aquí prácticamente tuvo la asesoría de la Facultad de Derecho de Medellín, donde tiene una gran tradición. Allí se empieza la Facultad de Derecho con la decanatura del doctor Milton Jiménez y la coordinación regional del doctor Hernán Robledo. Es una facultad que está adelantando con mucho entusiasmo, está incrementando su personal, está mejorando sus docentes, ya ha realizado las construcciones de planta física adecuadas a la sala de audiencias y al consultorio jurídico, de modo que se está empezando, creo que el séptimo semestre de esta facultad. Y llevamos 3 escuelas de derecho formando juristas en Manizales y para Manizales, y hay al parecer la intención de otras 2 universidades de montar derecho en Manizales. ¿Van a sobrar abogados? Yo no creo. En Manizales hay la tradición de que lo que sobran es poetas, hay que espantarlos con el sombrero, pero abogados no son competencia, la competencia son los buenos abogados. De modo que, y aquí pensamos con algunos de los grandes autores, derecho debiera ser como una continuación del bachillerato, es decir, derecho debiera ser una formación general para todo el mundo, con la posibilidad de que todo el mundo lo ejerza, por lo menos en defensa de sus derechos. Muy al contrario de lo que pensaba Pío Baroja, quien recomendaba: si tu hijo no sirve para nada, éntralo a derecho. Nosotros tenemos una gran fe en derecho y tenemos afortunadamente la convicción de que nuestros abogados no solo son buenos, competentes, creativos, y así lo han mostrado a nivel nacional, sino que también tienen algo que a veces encontramos escaso en el país, o por lo menos en tela de juicio, como es la honestidad. Nuestros tribunales, nuestros juzgados operan con los mayores márgenes de honestidad, y así lo reconocen inclusive quienes eventualmente vienen de otras zonas del país a mover negocios aquí. Aquí hay que moverlos al derecho. También hay que mencionar, al hablar del ejercicio de la formación para el derecho, la Universidad del Estado, que infortunadamente muchos rebajan por el nombre que usa al nivel de Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Es una universidad, la Universidad del Estado, inclusive con una estructura muy compacta,
comparable a la Universidad Nacional. La ESAP tiene en el país más de 100 puntos de trabajo. De modo que tiene una cobertura que va de la Guajira al Amazonas y de los Llanos Orientales al Pacífico. Esto la convierte, digo yo, en algo muy comparable a una verdadera universidad nacional. Y en la Universidad del Estado, pues también hay formación jurídica, puesto que se trata de la capacitación para el ejercicio de la función pública. De modo que se trabaja en la formación de quienes son o van a ser funcionarios del Estado. Para las próximas elecciones, por ejemplo, se ha convocado a seminarios de formación a todos los candidatos. Y una vez que se produzcan las elecciones, formará parte de sus compromisos ir a un nivel de inducción en la Escuela Superior de Administración Pública, Universidad del Estado, para aprender a ser gobernadores, alcaldes, concejales, porque esta es una necesidad cuya solución generalmente no cae del cielo. De modo que la formación jurídica también hay que encontrarla allá en la ESAP. En materia de comunicaciones, pues las facultades y los juristas tuvieron siempre la vena fácil para escribir, para comunicarse. Yo les traía como souvenir, para los que deseen mirarlo o conservarlo, lo que eran nuestras revistas, ahora 25 años. Erga Omnes, que se sacaba aquí en esta facultad, y Iure, que se publicaba por la Administración Judicial. Entonces allí encontramos, por ejemplo, quienes ya desde entonces nos enseñaban a través de las revistas, quienes escribían en ellas y cómo se vinculaban los egresados al sustento económico de estas revistas, porque esto no era patrocinado por las universidades, sino prácticamente unos órganos oficiosos más que oficiales. Sin embargo, las organizaciones de juristas, pues han tenido también sus periódicos, sus revistas. Hay que recordar en principio la Gaceta Departamental y luego la Revista Judicial, que han tenido excelentes colaboradores. La revista Lex, una de las más antiguas, databa por allá en 1942, duró unos 8 o 10 años. En ella se escribían lo mismo que en Foro Caldense, Luis Carlos Giraldo, César Gómez, Adolfo Vélez, Ramón Marín Vargas, Gersaín Arias Vélez, Samuel Vitrago, Julio Flores, Néstor Fraume, Diego Gómez, Fanny González Franco, José Jaramillo Álvarez, Hernando Lozano Palacio, Gabriel Trejos Espinosa, Mario Vélez Escobar. Ellos y muchos más conformaron a CONALGOS, que fue la reunión seccional de Caldas del Colegio Nacional de Abogados, y cuyo periodo más sobresaliente está en la década del 70 bajo la presidencia del maestro Gabriel Trejos Espinosa. Por su lado, los penalistas también constituyeron su colegio, entusiasmados por Ariel Ortiz Correa y Uriel Gómez Ceballos, y que era también filial del Colegio de Abogados Penalista Nacional. También se organizó en Caldas la seccional del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que fue instalada por el maestro Hernando Devis Echandía. Y en el 2005 se organizó el Colegio de Jueces y Fiscales de Caldas. Y la regional de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Aquí en esta Facultad de Derecho se organizó una entidad sui generis, pro derecho, porque se dirigía a apoyar las actividades de la Facultad de Derecho, tanto internas como de extensión, a través de posgrados, cursos libres, dotación de bibliotecas, relaciones con otras universidades, y todo eso financiado por los egresados.
Los egresados entonces nos hacían llegar de diferentes zonas del país libros, dineros, mucho género de cooperaciones, de tal manera que Proderecho tiene una gran mención, tiene el mérito para una gran mención en cuanto al apoyo a las actividades de esta facultad. Es curioso que muchos de los abogados de Caldas han tenido sus intereses orientados hacia la política, porque muchos también se dedican exclusivamente al litigio o a la judicatura. Por eso se hace notar rápidamente, después de su formación como juristas, quienes se orientan hacia la política, y aquí tenemos que recordar los ejemplos de Fernando Londoño Londoño, Gilberto Alzate Avendaño, Silvio Villegas, César Montoya Ocampo, Marino Jaramillo Echeverri, Ramón Marín Vargas, Alberto Mendoza Hoyos y tantos más que lo siguieron y que se dedican desde sus actividades políticas a promover planes y proyectos de mejor estar para los colombianos. De modo que es una labor de juristas sui generis, pero de gran mérito. Nosotros tuvimos la tragedia del Palacio de Justicia que nos tocó en el 85 con el sacrificio de tres juristas de nuestra región: Fanny González Franco, Fabio Calderón Botero y Jorge Alberto Echeverri Corbea. En homenaje a la doctora Fanny González Franco, se bautizó con su nombre nuestro Palacio de Justicia. Incluí en esta reseña a Vuelo de Pájaro dos menciones que relacionan a Gaitán con Manizales. La primera, ambas son de 1948 y de unos días antes de su muerte. La primera tiene relación con la oración por los humildes, una de las grandes piezas clásicas de Gaitán, discurso que pronunció en este cementerio, no en este, en el cementerio de Manizales, que no se me entienda mal. En el cementerio de Manizales, el 15 de febrero de 1948, en el entierro de 20 liberales, resultado de la violencia partidista. El segundo episodio tiene relación con la defensa del teniente Jesús Cortés Poveda, oficial en servicio del batallón Ayacucho, quien dio muerte en condiciones de indefensión al periodista Eudoro Galarza Osa en su oficina de La Voz de Caldas en Manizales en 1938. Ahora nos quejamos de las violaciones de la justicia, pero ese proceso relacionado con un crimen de 1938 se realizó 10 años después, y en 1948 es trasladado el proceso a Bogotá y allí se juzga al teniente Cortés, quien es defendido por Gaitán. Gaitán defiende al teniente Cortés tras la comisión de ese asesinato del periodista y es su última intervención en el foro. Termina a la 1 de la mañana del 9 de abril de 1948. Logrando la absolución del militar, dicen los comentaristas de la época que su triunfo se logró más con retórica que con argumentos. El hecho es que Gaitán salió en hombros de los colegas del militar juzgado, salió en hombros de los uniformados y estaba empezando el 9 de abril de 1948, día que no alcanzó a vivir completo. Nuestros juristas han hecho aportes
bastante interesantes desde los comienzos, y se podrían mencionar muchos de ellos autores de obras que no solamente son para la consulta pragmática de clase, sino para su conservación y estudio sistemático. Hay que mencionar desde los primeros tiempos a Gerardo Arias Mejía, Mario Calderón Rivera, Alejandro Ramírez Cardona, Juan Carlos Arias Duque. El libro clásico de Luis Alzate Noreña, de las pruebas judiciales. Más de 150 obras de Otto Morales Benítez. Y más recientes autores como Ferney Paz Quintero, Arcesio Londoño Palacios, Carlos Restrepo Piedraíta, Jairo Londoño Jaramillo, Carlos Betancur Arias, el maestro Rodrigo Vieira Puerta, Benjamín López Ramírez, Iván López Botero, Roberto Chávez Echeverri, Gerardo Botero Zuluaga, Carlos Ramírez Arcila, César Gómez Estrada, Jaime Giraldo Ángel, Fernando Yepes Arcila, Antonio J. López García, pero quienes han sobresalido en la literatura jurídica también son maestros en el ejercicio de la profesión. Entre nosotros diríamos que surge un tipo de abogado sui generis, como es el abogado artista de la palabra. Recuerden que aquí, en los buenos tiempos, cuando había juicios con jurado, pues eran atractivas, eran verdaderos espectáculos las presentaciones de las defensas. Y hay que recordar a Fernando Londoño y Londoño, Hernando Londoño Palacio, César Montoya Ocampo, Horacio Gutiérrez Estrada, y de nuestros profesores aquí a Baltasar Ochoa Restrepo, César Augusto López, Ariel Ortiz, José Fernando Ortega y sus discípulos Rafael Mejía, Mauricio Pava, David Augusto Becerra, Juan Manuel Ríos y muchos otros. Sin que esto implique que en las otras áreas, laboral, civil, etcétera, no haya habido personajes sobresalientes. De modo que tenemos un desarrollo de lo jurídico aquí a través de la pluma y de la garganta con personas que son para mostrar, no solo entre nosotros, sino a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Quiero escuchar sus comentarios acerca de cómo se articula la formación del derecho, pues acá en la ciudad de Manizales, con las dinámicas políticas que se empezaron a dar desde la fundación de la misma facultad. Es decir, cómo el derecho y la política, pues ahorita lo nombró, pero como a abuelo pájaro, cómo incidía la formación de estudiantes de derecho en las dinámicas políticas de la región y de la ciudad. Gracias. Vamos a escuchar unas 4 o 5 preguntas para que el doctor Quintero Valencia las pueda relacionar. Sebastián, por favor. Algo parecido a la pregunta que acaban de hacer, pero también la contribución del derecho al desarrollo económico, social, cultural de la región. Por otro lado, ¿por qué tantos abogados que hay en Colombia? También son de las facultades que más producen profesionales. ¿Y por qué Colombia tiene semejante estructura ilegal en múltiples, con múltiples facetas? ¿Por qué la población cada vez se toma más la justicia por sus manos? ¿Qué pasa con el derecho? ¿Por qué el derecho no penetra, no llega a la cultura popular? ¿No? Y aún a la cultura de la corrupción, porque la corrupción es de los de cuello blanco. ¿Por qué
tanto de precio por derecho. Buenas noches, doctor Enrique. Es presente Juan Sebastián Gómez, concejal de Manizales y egresado de esta facultad. No, la verdad, antes de mi pregunta, muchas anécdotas en las clases de introducción al derecho y de filosofía del derecho con el doctor Enrique. Siempre provocador con los estudiantes, desmotivador para algunos o motivador para otros. Recuerdo a mis compañeras cuando les hacía algunas chanzas como de si ustedes estaban estudiando derecho, ¿quién estaba haciendo el oficio en sus casas? Solamente por molestarlas y generarles algunas risas, algunas y casi que echando a otras. O cuando los que nunca fuimos los mejores estudiantes nos motivaba diciéndonos que tranquilos, que todo el que entraba a estudiar derecho se graduaba o que estábamos en riesgo de ser abogados. Todas esas, en riesgo inminente de ser abogados, todas esas chanzas y comentarios, ahora los podrían llamar bullying en nuestro momento, quizás eso formaba el carácter del abogado. De pronto ser un poco, tratar de ser un poco provocador, doctor, sobre algunas reflexiones que en algunas cátedras, sobre todo de filosofía del derecho, incursionamos en torno a la ética y la estética, siempre llevándonos hacia el derecho, si podemos hacer algún comentario sobre esos temas tan interesantes que usted nos llevó un poco más allá de las normas. Hay algunos aspectos fundamentales aquí, sobre todo las relaciones derecho-política y derecho-economía. Las relaciones entre el derecho y la política, diríamos que han conducido a que como forma de crecimiento de estas zonas se desarrollan las facultades de derecho. Esto ha tenido también su connotación política. Hay que recordar que cuando se presentan los problemas políticos en el viejo Caldas, a gran parte de los liberales no les queda más camino que migrar hacia el sur. De modo que, quedado el conservatismo en Manizales, las zonas de Risaralda y Quindío posteriormente van a tener una connotación, una impronta mucho más liberal. Y cuando empiecen a consolidar sus situaciones jurídico-políticas, entonces van a implementar el plan de independencia de Caldas. Esta característica sigue siendo válida. Muchos de los líderes liberales, inclusive algunos desde Salamina, por ejemplo, en el norte de Caldas, tuvieron que emigrar hacia el Quindío y hacia Risaralda. Y sigue siendo una característica básica de estas zonas el conservatismo de Manizales en muchos campos y las aperturas más liberales, más de sentido social y popular en Pereira y el Quindío. Ahora, desde el punto de vista económico, hay algo interesante en la carrera de derecho, y es que si se le pregunta a alguien por sus intenciones de conseguir plata, probablemente no vaya a elegir el derecho. De pronto algunos se resignan a decir, no, pues el derecho da con qué vivir. Sin embargo, si comparamos el derecho con otras profesiones desde el punto de vista económico, yo podría decir que el derecho es hoy la única carrera, la única disciplina que permite un ejercicio autónomo, independiente e individual. Si quiere el recién graduado de derecho abrir su oficina y no cuenta más que con el garaje, ábrala en el garaje, ponga un escritorio y tarde o temprano llegarán los vecinos con letricas para comprar, para cobrar, y ahí empieza el ejercicio de la carrera. El abogado es el único profesional hoy que depende de sí mismo y puede desarrollarse independientemente. Y puede desarrollarse en todas las áreas, inclusive si quiere en otras profesiones. Decía uno de estos autores españoles, estudia de derecho, aprende derecho y después estudia algo útil. Entonces,
por eso encontramos también, aquí veo varios casos de amigos, la situación de las profesiones dobles. Es decir, el derecho está tan imbricado al ejercicio general cotidiano de todas las personas, en todos los casos, que muchos lo toman como complemento de su profesión. El médico abogado, el sacerdote abogado, la policía está capacitando cantidades de personas que ya han llegado, por ejemplo, a la Universidad de Manizales, recuerdo a dos docentes que empezaron vinculados a la policía y hoy están en la docencia universitaria, y lo mismo se presenta en muchos casos. De modo que el derecho, diríamos que como recurso, es económicamente preferible a muchas carreras. El ingeniero tiene que ingresar a un gran pool donde va a ser explotado. El economista, el administrador de empresas, tiene que empezar como jefe de personal de una gran firma, pero el abogado, como dirían la señora Silvia, está para remedio. De modo que el abogado no solamente va a estar litigando, puede que esté administrando la finca de la familia, pero tiene una capacitación jurídica para hacerlo. Las niñas, por ejemplo, cuando se salvan del matrimonio y terminan la carrera, pues las vamos a encontrar representando con toda dignidad, iniciativa, eficacia, la carrera de derecho. Lo que no empiece para que eventualmente, por ejemplo, se resignen a estar en el barrio cercano a su casa dirigiendo una sucursal de la vivienda o algo parecido. Pero de todos modos el ejercicio del derecho, a mi juicio, es de una apertura extraordinaria, de modo que yo no dejo de recomendar para los que lo son, que se amañen en el derecho, y para los que no lo son, que lo estudien, y para las juventudes nuevas, que le cojan cariño al derecho, porque en él hay mucho que hacer. Hay una inquietud sobre la ineficacia de la justicia, y es cierto, porque hay dos tipos de profesionales que trabajan con lo que llamaríamos los valores fundamentales del hombre: el médico que trabaja con su salud y el abogado que trabaja con su libertad. Y entonces la pregunta ¿es ineficaz la justicia como fenómeno aislado? ¿No es ineficaz también la salud, el ejercicio de la medicina? ¿No se cometen errores si hay fallas en la ingeniería? Por ahí se les están cayendo los edificios. Entonces esos problemas son mucho más notorios en la justicia. Y desde luego hay problemas estructurales. Esto es, casos en los cuales la falla está desde la organización e implementación de los instrumentos con los cuales cuenta la justicia. Miren ustedes un fenómeno que está alarmando inclusive a las autoridades judiciales: la tutela. La tutela se convirtió en la justicia popular porque es rápida, eficaz y barata. Estamos usando la tutela entonces para todo. El miedo llega hasta tal punto que están sugiriendo, están programando la desaparición de la tutela o el quitarle los dientes para que sea menos eficaz. Ya hay un golpe extraordinario contra la tutela, como es el de orden fiscal. Cuando la tutela genere gastos, entonces no opera. Y así están recortando las posibilidades de lo que sería la justicia popular en la medida en que es rápida, barata y eficaz. Las otras formas de justicia tienen muchos recovecos, muchos enredos, muchas complicaciones, y algunas de ellas son susceptibles de remedio, pero para eso, desde luego, saben ustedes, se requieren decisiones políticas. Y esas decisiones políticas pues tienen que contar con nosotros. Hay muchas cosas en las cuales se nos pide que tomemos partido, que seamos claros. Miren nada menos el caso de la justicia transicional, empezando porque no nos han enterado bien de qué diablos es la justicia transicional, a ver si nos ponemos de acuerdo con ella o no.
curiosamente, una de las asignaturas que me fijaron para este semestre es esa. De modo que no sé si voy a tener que ir a La Habana a averiguar antes de empezar mi programa. Pero como esa, ocurren muchos problemas, muchas injusticias, muchas faltas de completación de las instituciones. Por ejemplo, la protección del menor está en pañales, ahí sí. La protección de la mujer, la protección de las minorías. Se están dando grandes pasos, por ejemplo, en puntos que a unos escandalizan y a otros satisfacen, como el matrimonio igualitario, que puede traer sus problemas posteriormente. El niño que concurre al colegio con sus dos papás, a la reunión de padres de familia, y entonces le preguntan allá a los compañeritos cuál de los dos es la mamá. Eso va a generar problemas y lo estamos tratando en el derecho sin suficiente cuidado. Ahora, en materia de salud, ni qué se diga, hay enormes deudas de la CPS con las entidades hospitalarias y de los deudores a la CPS. De modo que esa socialización de la medicina tiene sus más y sus menos, a pesar de los comienzos con la famosa ley 100, que ya hace rato están proyectando recogerla, pero nadie lo propone. Y lo mismo en los otros campos, en el campo laboral, piensen ustedes las discriminaciones que se están dando. Hay un proyecto en camino para crear las prestaciones sociales, la prima para las empleadas domésticas. Eso de pronto se demora uno o dos años o no sale nunca. Las universidades están contratando para semestres de 3 y 4 meses. Desde la época del doctor Uribe, el día en Colombia se extendió contra las disposiciones de los astrónomos. El día desde el doctor Uribe dura hasta las 10 de la noche, de modo que eso representa para los trabajadores de la noche un 35% de robo a su salario. Y así estamos en muchos casos. Imagínense ustedes los problemas laborales que están surgiendo ahora a partir de las cooperativas que se dedicaron a la explotación laboral. El hospital X no contrata enfermeras, sino que contrata con una cooperativa cuyas enfermeras son miembros de la cooperativa, y las cooperativas no están obligadas a pagar prestaciones. En el momento de la reclamación, el hospital le dirá a la enfermera que dispuso separar del cargo: nosotros no tenemos ningún contrato con usted, tenemos un contrato con la cooperativa. De modo que hay cantidades de abusos y estamos llamados todos a contribuir a su arreglo. Y para hacerlo necesitamos saber derecho. Qué bueno que todos nos interesáramos en saber derecho. En relación con la ética, hay una curiosa cita que le atribuyen a uno de nuestros grandes abogados, y es aquella en la cual le cogieron los periodistas la frase de que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Y entonces, ¿qué decir respecto de eso? Que por escandaloso que sea, es cierto. En nuestro sistema, la ética va por un lado y el derecho va por otro. O sea que la ética se conserva dentro de su ámbito filosófico, abstracto, casi sinónimo de la moral y de las buenas costumbres, mientras que el derecho es objetivo y es coercitivo. Si pecamos contra la ética, nos perdonan la falta en cualquier confesonario. Si pecamos contra el derecho, si nos abocamos a un proceso.
Inclusive una de las manifestaciones peculiares que tiene nuestro derecho es llamar códigos de ética médica o códigos de ética profesional en derecho, en odontología, en las diferentes disciplinas, a lo que son normas de derecho. De modo que eso no tiene nada de ética porque la violación es al derecho, a la norma jurídica. A pesar de que nosotros la llamemos código de ética tal, no hay tal código de ética, sino que son normas positivizadas, son normas de derecho, y al violarlas se incurre en una violación sancionable por la vía del derecho. Alguna vez, cuando hacía yo la maestría en filosofía, me arriesgué a proponer en algún breve ensayo, existiendo la estética, ¿para qué la ética? Entonces sugería que habláramos más de la estética del derecho que de la ética en relación con el derecho. Porque habría que mirar hasta los pecados desde su ángulo estético. Hay pecados que son perdonables por su nivel de belleza, de sensibilidad, y otros sí son francamente repugnantes y dignos de rechazo. Pero bueno, entre la ética y la estética siempre habrá una gran pelea, porque de pronto los primeros enemigos de la ética son los estetas, en la medida en que la ética es límite, represión, crítica. Y la estética quiere libertad, proyección, imaginación. Nos apoderamos del mundo con la estética y lo perdemos con la ética. Antes de hacer una pregunta para el doctor Quintero Valencia, quiero recordar que la próxima sesión, la número 11 de la cátedra Bernardo Arias Trujillo, es el 4 de agosto. Tendremos con nosotros al doctor Ciro Alfonso Serna disertando acerca de los asuntos ambientales en la historia de Caldas. Doctor Quintero, en el año 90, en los tiempos en que se produjo el asesinato de Bernardo Jaramillo Osa, yo era profesor en sociología, en departamento de sociología en la Universidad Nacional, y tuve la oportunidad de conducir tres investigaciones sociojurídicas desde la coordinación de investigación sociojurídica del ministerio en ese momento. En relación con ello, me gustaría preguntar acerca de cuáles han sido las experiencias que ha habido aquí, particularmente en las universidades que usted haya estado más presente, acerca de esa forma de la investigación sociojurídica y cuáles serían las posibilidades de mejorar la justicia, que es lo fundamental. Nosotros en ese tiempo estuvimos examinando el programa que tenían algunas 28 facultades de derecho en todo el país, y un asunto que encontramos es que el derecho era, las facultades eran supremamente clasistas, ya sigue siendo clasistas. Entre otras cosas, encontramos en Bogotá que obviamente unas personas estudiaban en la Javeriana, en los Andes, en el Rosario y en la Universidad Sergio Arboleda, otras estudiaban en la Universidad Libre, en la Santo Tomás, en la Católica, en la Autónoma y en la Universidad Inca, otros estudiaban en la Universidad Nacional, y una diferencia muy grande que había entre los programas diurnos y los programas nocturnos. Había una diferencia realmente grande. Hicimos un cruce de variables entre la posibilidad de estudiar en la Javeriana o en los Andes o en el Rosario y la posibilidad de llegar a dirigir al país como ministros, como presidentes, o teniendo sencillamente la posibilidad de llegar a dirigir asuntos jurídicos en grandes empresas, en empresas de seguros, en bancos, etcétera, ¿no? Nos llamó la atención eso, y necesariamente como que encontrábamos que había algunos programas realmente pobres, para pobres, encontramos algunas diferencias. En ese sentido también hicimos otra investigación
acerca de la administración de justicia y de la forma como en algún momento los medios de comunicación de masas en el país, curiosamente, fallan primero antes de que falle la justicia. Examinamos el caso del finado Rafael Orozco, Rafa, de Binomio de Oro. Examinamos ese caso, el del alcalde de Bogotá, Juan Martín Caicedo Ferrer, que fue un caso también importante para analizarlo, y otras cosas que analizamos fue de cómo justamente la prensa llegaba a tener una presión tan grande sobre los jueces. Creo que lo sigue teniendo sobre algunos casos, por llamar la atención a algo, por ejemplo, sobre el caso del muchacho Colmenares asesinado hace unos cuántos años, 6 años, 5 años, ¿cierto?, en Bogotá, allí en el sector de la 93. Y, ¿cuánto fue? En el 85. Sí, y en donde posiblemente como que se advierte, digamos, la presión de los medios, es decir, una conducta mediática que influye mucho en la aplicación de la justicia. Me gustaría escuchar si eso ha variado en las investigaciones que hicimos nosotros en los años 90, o si incluso es posible que se haya ampliado. Para finalizar esta pregunta, recordamos que en ese momento, por ejemplo, se acuñó por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia un término que era narcoterrorismo. Él lo acuñó. Lo asumieron los periodistas y curiosamente luego lo encontramos haciendo parte del lenguaje que aparecía en lo jurídico. Es decir, de cómo es posible que sea en gran parte mediático. Y en algún momento tratamos de examinar incluso cuál era la percepción de justicia que hay en el país, en otra investigación. Y lo hicimos a través de medios de comunicación de masas. Yo dirigí al grupo de investigación y tuve, no sé si la fortuna o el infortunio, de que algunos de los asesores no quisieron mirar la revista Vea, porque yo justamente estaba en la sala de investigadores de la Biblioteca Nacional y estaba al lado de otros investigadores, todos muy serios, y yo tenía la revista Vea. No sé qué pensarían los otros investigadores acerca de la chica que está en la portada y al lado, pero Vea justamente, no sé, hace rato que yo no miro eso por curiosidad, acerca de si sigue manteniendo una columna en donde las personas preguntaban y había una, llamémosla, asesoría jurídica o judicial en torno a cómo manejar un contrato de arrendamiento, es decir, toda la cantidad de problemas que hay todos los días para los seres humanos, y en donde necesariamente, afortunadamente o infortunadamente, tenemos que hablar con los abogados, diría el profesor Cantor, ¿no? Pero entonces me llama la atención, preguntar acerca de esos elementos que tienen que ver acerca de la administración de justicia, como justicia, ¿cierto? Y la pregunta que finalmente vaya sobre cosas muy importantes que se han logrado por parte de la formación de abogados aquí en la universidad y cuáles serían como las fortalezas en diferentes campos, ¿no? Los hemos visto en las altas cortes, ¿no? Pero lo otro sería tratar de definir como que incluso algunos campos específicos en donde posiblemente haya habido una mayor fortaleza. Muchas gracias. Bueno, empecemos por la investigación. Yo soy muy escéptico sobre la investigación que se está haciendo actualmente en las universidades y sobre todo la metodología de los famosos semilleros. Sobre todo porque engañan a los muchachos haciéndoles creer que están investigando y que son investigadores. No, la investigación tiene una técnica, tiene unos requerimientos y es el eje sobre el cual se montan los posgrados. Diríamos que lo primero que hay que hacer para investigar es saber. Mientras no se sabe qué se va a investigar, se está estudiando. Imagínense ustedes uno sin hacer la carrera de derecho e investigando. ¿Qué va a investigar? Después de que termine su carrera y sepa por lo menos los rudimentos de todas las materias, especialícese en un área
Y todo posgrado debe tener como eje la investigación. Es decir, no se monta un posgrado sin que se sepa qué se va a investigar ahí, cuál va a ser el eje de ese posgrado. No es para que sigan asistiendo a clases. Entonces, especializaciones, doctorados, maestrías, son para investigar, no los pregrados. En los pregrados les montan a los muchachos disque semilleros de investigación y los ponen a cargarle el portafolio al profesor, pero eso no es investigación. Entonces, el primer problema es ese, que se está engañando con lo de la investigación. Ahora, la investigación universitaria siempre ha sido muy pobre, en ambos campos, en el campo jurídico y en el campo sociojurídico. El que más se requeriría en el área de las facultades de Derecho sería el de la investigación sociojurídica. La investigación jurídica hay que dejársela a los especialistas y a los que están ya en la praxis. Los que están impartiendo justicia son los que pueden revisar bibliografías novedosas y hacer investigación jurídica. Mirar si los nuevos problemas que se van presentando están o no dentro del campo de la ley, si son lícitos o ilícitos. El alquiler de vientres, ¿es lícito o ilícito? Y estamos ya en esa situación. La criogenia, el hacerse congelar hasta cuando descubran el remedio del cáncer, ¿es lícito o es ilícito? El hecho de que alguien se haga congelar interrumpe el tiempo que debe pagar de penas, alarga los plazos en los créditos. Es obligatorio que la mujer lo espere hasta que se vuelva a desentiesar, o puede tramitar el divorcio, pueden los hijos iniciar la sucesión. Es decir, de problemas jurídicos estamos llenos. Cualquier día un pedazo de nave espacial nos desduca a dos o tres vecinos y entonces la primera pregunta, ¿cuál es el juez competente para tramitar esa demanda? O sea que de problemas jurídicos estamos llenos. Pero esos problemas jurídicos son para los juristas. Lo que sí debe entrenarse en las facultades de Derecho es la investigación sociojurídica, es decir, la relación entre el derecho, las instituciones jurídicas y la sociedad. Eso sí es necesario. ¿Cuál es el problema? Que en las facultades de Derecho no se sabe hacer esa investigación. En las facultades de Derecho no se puede hacer investigación sociojurídica. En las facultades de Derecho no se enseña el manejo de las estadísticas, no se enseña a diseñar y hacer encuestas, no se enseña a aplicar las fórmulas correspondientes. Paradójicamente, ¿quiénes están en condiciones de hacer investigación sociojurídica? Las trabajadoras sociales. En Derecho no hay con qué hacer investigación sociojurídica. En cambio, las trabajadoras sociales sí saben qué es hacer ese tipo de investigación. Y con las que han trabajado en esas áreas, sabemos cómo operan nuestras familias. Sabemos, por ejemplo, las consecuencias de nuestras divisiones manizales por estratos, más o menos arbitrariamente diseñados. Sabemos que en Manizales el divorcio como proceso es para el 1% de la población. ¿Por qué? Porque hay un 40% que no se divorcia, sino que simplemente se separan y listo, que van a pagar un abogado y un juez que les compliquen la vida. Entonces, ese tipo de investigaciones, por ejemplo, la eficacia de la legislación en ciertos casos, eso lo están haciendo las trabajadoras sociales. En Derecho no se sabía hacer eso. Bueno, el otro planteamiento que preocupa al amigo es el relacionado con la formación que se está dando y con la intervención mediática. Ese problema de los periodistas jueces es muy viejo y diríamos que aquí nos hemos ido acostumbrando gradualmente a que desde los noticieros se defina la suerte de las personas, con el agravante de que los periodistas, cuando el juez toma una medida al contrario de como ellos la habían definido, se ponen bravos y la emprenden contra el juez. Pero ese, diríamos, algo que hay que tolerar, es preferible eso a la censura de prensa. Tendremos que resignarnos a que durante mucho rato nuestros máximos constitucionalistas sean
Arizmendi, Gozaín, Pulito. Alguna vez nosotros propusimos un curso adicional, una especie de diplomado. Alerta. Un diplomado que se llamaba de alfabetización jurídica para periodistas. Probablemente les disgustó lo de alfabetización jurídica, pero la idea es esa, son unos analfabetos desde el punto de vista del derecho y entonces viven haciendo interpretaciones totalmente equivocadas y desde luego desinformando a la gente. Imagínense, por ejemplo, que salió un fallo de la Corte Constitucional y que entonces los interesados o afectados van a interponer una apelación. Lo mismo en el manejo político, como los periodistas trabajan políticamente, sus plumas están alquiladas, pues también le dan una interpretación sui generis, una acepción sui generis a los vocablos. Esto recuerden que empezó a manejarse desde varios gobiernos atrás, términos como terrorismo, secuestro. Y entonces resulta que se dieron instrucciones a través de la fiscalía. Era frecuente que se impartieran órdenes a fiscales y jueces de que a todo guerrillero lo juzgaran como terrorista. ¿Por qué? Porque se había convertido terrorismo en sinónimo de guerrillas. Fue necesario que los jueces empezaran a decir: señor presidente, nosotros no dependemos de usted, nosotros tenemos que responder individualmente y tenemos todo el respaldo y la majestad de la República, pero para nosotros terrorista no significa guerrillero. Entonces vamos a juzgar por terrorismo, no al que sea capturado como guerrillero, sino al que ponga la bomba, la financie, la traslade, la prenda. Pero esa es una responsabilidad individual. De la misma manera, llamar a los actores en el conflicto bélico colombiano, nuestra guerra civil, llamarlos indistintamente secuestrados, pues también tergiversa la realidad. Entonces, entre guerrillas y fuerzas armadas no hay secuestros. Imaginen ustedes el absurdo de que arman a alguien que elige esa profesión, disparar, lo arman, le pagan, lo visten y lo mandan a que me mate. Si yo le madrugo y lo capturo, incurrí en secuestro. Eso es absurdo. Entonces, entre los actores del conflicto no hay secuestros. Ni el policía está secuestrado, ni el militar está secuestrado por la FARC. Como tampoco podemos decir que el que capturan las Fuerzas Armadas o la policía y los llevan a la cárcel está secuestrado por el gobierno. No, son actores de un conflicto. El secuestro es de los que no están en ese conflicto. Todos los civiles que están en manos de las FARC están secuestrados. ¿Por qué? Porque ellos son civiles y no están en ese cuento, en ese paseo. Pero militares y policías no están secuestrados. Entonces hubo una politización del lenguaje y se empezó a vender como una realidad lo que eran enfoques evidentemente políticos.